Atención, la advertencia es clara. No es apto para personas sensibles o para personas que sufren del corazón. No quiero hacerme responsables de que algo pasa o de que algo suceda en este contenido de video. Tenemos mucha violencia, escenas tristes. La advertencia está dada. Tenga cuidado. La venida del Señor está cerca. Mi espíritu se alegra porque nos vamos a ir con Él a gozar las bodas del Cordero. Sí, hermana, tienes mucha razón. Pero hermanos, ¿cómo dice la hermana? No se sabe si te da Jesús y todas esas cosas se va a venir. No está decidido todavía. Mejor hay que disfrutar de la vida. Mira lo que traje, un balón para hacer deporte después del ayuno, ¿no? ¿Qué les parece y todas esas cosas? Sí, hermano, está perfecto. Pero hermano, mejor nos ponemos a jugar fútbol, pero mientras el pastor llega, va a demorar creo 15 minutos, nos podemos a jugar fútbol un rato. Pero no, hermanos, está mal. Hemos venido a ayunar, a buscar al Señor. No hemos venido a hacer deportes. Sí, hermana, hermanos, tiene razón la hermana. Como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. Tenemos que ir a ayunar en ese momento. Hermana, más bien vamos a estar avanzando. Hermana, tenemos que esperar al pastor. Hermanos, los hermanos están quedando. Pero hermano, ¿qué podemos hacer? No le vamos a obligar. Vamos a servir a Dios todos los que estamos sirviendo a Dios de corazón. Y ya ellos ya darán cuentas al Señor un día. Hermanos, esta mañana estaba leyendo la palabra de Dios y me salió una palabra, ¿no? Pero quisiera compartirlos, ¿no? Estaba en el libro de Mateo 7:21, en medio adelante decía, ¿no? Que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces yo creo que por más que ayunamos, que estamos ayunando en oraciones, no todo vamos a entrar, sino que si no vamos a hacer la voluntad de Dios, lo que nos dice la palabra, todos sus mandamientos, vamos a cumplir. Así, hermanos, así lo entendí, pero a ver, ustedes, ¿cómo pueden entender esa palabra? Sí, hermana, tienes mucha razón con esa palabra, ¿no? Que no todos van a entrar al Señor, sino que solamente el que hace la voluntad del Padre. Amén, hermano. Pero, hermano, ¿cómo lo has entendido? Amén, también de la misma manera. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que vivir como manda la Biblia, porque si vivimos fuera de la palabra, no creo que entremos al reino de los cielos. Y veo aquí también en el 22, dice, no mucho, ni llaman que el día sea el Señor. Hermano, qué bueno que llegaron. Bueno.
bueno, acá la hermana nos estaba compartiendo un poco la palabra, señor. Andrés, ¿tus Biblias, hermano? Sí, hermano, acá vamos a ir a mi Biblia. Ah, la Biblia virtual. Ya, bueno, siempre es bueno tener la Biblia así, ¿no? Pero ya igual nos va a compartir la hermana la palabra, señor. Amén. Amén, hermanos, estábamos hablando de la palabra de Dios y les invitaría a mí, ¿no?, a sus Biblias virtuales en el Mateo 24, verso 3 hacia adelante. Amén. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá entre tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Han entendido, hermanos? ¿Me puede suspender un hermano? ¿Aló? Sí, dime. No, acá después te llamo, estoy ocupado. Estoy jugando un partido de fútbol y después te llamo, ¿sí? No, cuídate, te amo, bye. Pero hermanos, hay que tener un poco de reverencia en este momento, ¿no? Así que estamos en el sacrificio, buscando la palabra del Señor, tener un poco de reverencia, ¿no? Y si es que tiene alguna llamada así de emergencia, ponle el modo equipo, ¿no? ¿Hermanos? Disculpame, ya para la próxima lo pondré en modo avión o dejaré en mi casa y así no me molestaré. Y hermano Cristian, a ver, ¿me puede explicar un poco de la palabra, lo que ha entendido según la lectura? Justamente hoy en la mañana estaba viendo las noticias y hay una enfermedad que está atacando a nivel mundial. Yo creo que esa es una de las profecías que se están cumpliendo, ¿no? Porque dicen las escrituras que vendrán pestes, terremotos, un montón de desastres. Y a través de eso se está cumpliendo las escrituras, entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y hermano Cristian, ¿nos puede dirigir unas melodías? Amén, hermana. Les invito a abrir sus seminarios en el número 118. Vamos a cantar el coro, el himno que dice: no puede el mundo ser mi hogar. Amén. Ya lo tienen. Ya que ya estamos culminando este ayuno, vamos a dar una corte de oración para poder retirarnos. Bien, hermanos, ustedes vayan adelantando y yo
Ya ahí les alcanzo. Hermano, ¿qué ha pasado? No pasó nada, hermano, no se preocupe, yo ya los voy a alcanzar más allá. Me he jugado contigo. Hoy vengo a ti entregarme de corazón. Señor. Profecía contra los pastores de Israel. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y vino los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hermano, bendiciones, hermanito. Estamos viniendo a visitarte, hermano, pásame, como siempre. Bendiciones. Sí, hermano, se estaba leyendo un poco la palabra, señor. Toma asiento, hermano. Gracias, hermano. Toma asiento, hermana. Toma asiento, hermana. Ahí en la camita, ¿no? No tengo asiento, ¿no? ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Sí, hermana, acá estaba leyendo un poco la palabra, señor, sobre Ezequiel 34. ¿Y de qué se trataba? Sobre la profecía sobre contra los pastores de Israel. Hermano, hemos venido a visitarte, a ver cómo estás. Qué bien, hermano, sí, sin embargo estoy aquí bien, con la familia. Qué bien, hermano. ¿Y qué tal, hermano, cómo lo ha entendido el mensaje de ayer? Estábamos escudriñando en el ayuno. Sí, hermano, me pareció excelente, pero algunas cosas no logré entender bien. Sí, nos está hablando de las señales de la venida del Señor. ¿Y qué va a pasar, no? Terremotos, habla de guerra, va a ser hambres, pestes, todos los lugares. Y también nos está hablando de la venida del Señor. Y mediante todos estos tiempos, dice que van a venir pastores a engañar, ¿no? Vestido de oveja, lobos vestido de oveja, dice su palabra. Entonces, eso es lo que nos trataba de ir a decir la palabra de Dios. Y ¿cómo lo ha escudriñado llegando a su cuarto aquí? Sí, hermano. Hermanos, miren las noticias. Pero ver, Cristian, házelo, no me... X no existe y sin embargo ha sido agregada a la lista de padecimientos que según la Organización Mundial de la Salud podría provocar una epidemia mundial. Es cuando menos intimidante que la peor de las amenazas para la seguridad sanitaria del mundo sea una enfermedad que aún no existe, pero de la que se tiene certeza llegará. Llamada así por la Organización Mundial de la Salud, representa una de las más grandes amenazas, si no la más prominente, para la salud global. El riesgo es monumental y seguro se presentará con los aspectos de virus, que antes no sabía, ahora se están viendo. Esas son las últimas señales, que está escrito en la Biblia. En todo el mundo. Hermanos, miren lo que está pasando en la televisión. La persecución del cristiano va en aumento en todo el mundo, desafortunadamente. La zona más afectada por este tipo de flagelo social es precisamente Medio Oriente. 100.000 son los cristianos asesinados cada año, lo que significa una muerte cada 5 minutos. 100 millones son los que sufren algún tipo de restricción de sus libertades tan solo por estar bautizados. En la ciudad de Qaraghosh, la más cristiana de Irak, niños, mujeres y hombres son decapitados desde la guerra que empezó en 2003 y que busca una limpieza étnica que ha generado el exilio de más de 600.000 caldeos o cristianos iraquíes. Esta realidad criminal se ve en el mundo, pero tiene mayor énfasis en Siria, Irán, Irak, China, Corea del Norte y Nigeria.
En Irak, los radicales islámicos se apoderaron de Mosul, la segunda ciudad más grande de aquel país, lo que ha generado que miles de cristianos hayan tenido que salir del lugar abandonando sus hogares. Los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante han asesinado a adultos y niños, dejando sus cuerpos en las calles. Pedimos a Naciones Unidas. Y hermanos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Los cristianos están siendo perseguidos. Sí, hermano, solamente tenemos que huir al campo, así como dice la palabra del Señor. Sé que todo esto algún momento va a llegar. Más bien hay que prepararse en ayuno, en oración, en el campo. Hermano, eso mentira es que llegue y todo eso, ¿no? O sea, se va a demorar en años en llegar y tal vez ni llega también al Perú y nada de eso, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo, hermano Gerson? Más bien, con todas estas cosas debemos prepararnos, con todas estas señales que estamos viendo en la tele. Son señales que Cristo viene, debemos prepararnos con ayuno y oración, como dice nuestro hermano Moisés. ¿Y tú qué dices, hermano Cristian? Claro, lo que dice la hermana es verdad, ella tiene toda la razón. Tenemos que buscar hoy en día más de Dios. Vamos a orar, hermanos. Sí, hermano. Tenemos que estar unidos en la fe. Señor, ayúdanos a pasar todas estas pruebas que se vienen. Sí, Padre, ayúdanos. Encomendamos aún nuestras vidas en tus manos. Ya pues, hermanos, ya vamos coordinando para poder retirar al campo, ayunar, como dice nuestro hermano Moisés. Con esto, hermano, ya terminamos. Más bien, gracias a Dios, hemos venido y ahora también nos tenemos que volver a nuestros hogares, como nuestro hermano Cristian tiene que volver a su familia. Y ya, pues, hermano, bendiciones, que Dios le bendiga. Amén, hermana, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Hermana, bendiciones. Y hermano, bendiciones, hermano. Bendiciones, Dios le bendiga. Bendiciones. No. Bueno, hermanos, les quiero venir a ayunar al campo, porque más adelante, como están viendo aquí, de igual manera vamos a irnos, ¿no? Vamos a irnos a huir al campo, ¿no? Porque esa es la palabra del Señor en Mateo, huyen al campo. Pero ahora vamos a ver un poco sobre estos tiempos lo que está sucediendo. Como hemos visto ya en las noticias, hay una ley, ¿no?, que se está queriendo aprobar. Si es que esa ley llega a aprobarse, vamos a ser perseguidos, porque la palabra del Señor dice así. Amén. Bueno, sacan sus Biblias, vamos a meditar un poco la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 24. Amén. Amén, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 24, los que de repente se cambiaron. Dice la palabra del Señor, el juicio de Jehová sobre la tierra. Dice el versículo 1, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y desnuda y trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así lo recibe. Amén, hermano. Vamos a leer un poco más abajo. Dice: se destruyó, cayó la tierra enfermo, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Amén. Acá dice la palabra del Señor que dice: cayó la tierra.
¿Qué nos quiere hacer entender esta parte de la palabra del Señor? Que ahora vemos, ¿no? Estas muchas pandemias que están presentando en estos últimos tiempos, ¿no? Ya hemos visto en el años pasados, ¿no? En 2012, 2015, muchas cosas que han pasado. Por eso dice acá la palabra del Señor, la tierra será, dice, ¿no? El 4, ¿no? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero vemos en las noticias todo eso. Qué grandes cosas está haciendo, ¿no? Grandes señales, como también habla la palabra en Mateo 24, que dice, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos. Acá también habla de muchos poderíos, muchas naciones que aún se están cayendo. Como podemos ver en los tiempos pasados, que aún está sucediendo en todos. Amén. Amén. Y hermanos, ¿saben del hermano Gerson? ¿Qué es de él? En la mañana he hablado con él y me dijo que no podría venir al ayuno porque él tenía partido. Bueno, últimamente se está alejando de Dios, el hermano Gerson. Hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que orar por él. Sí, hermanos, tenemos que estar unidos. Vamos a orar por nuestro hermano Gerson. Vamos a poner en pie. Predicando la palabra de Dios. ¡Oh, qué sorprendente! ¿Eh? Por si tú no eras, cuando estabas en el colegio no eras así, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasó? Sí, yo antes vivía pues así, ¿no? Como todo joven, a veces engañado por el mundo, pero le doy gracias a Dios que un día llegó a mi vida y me cambió. También podría hacer lo mismo contigo. ¿Qué tú también andas sin esa religión? ¿Tonterías es eso para mí? No digas eso. La palabra de Dios es lo mejor que le puede pasar a uno. Conocer la verdad es lo mejor que le puede pasar a un joven, a cualquier persona. Bueno, ¿sí? Para mí Dios no existe. No digas eso. No existe Dios para mí. Pero Shirley, no digas eso. Dios sí existe. Mira, quiero mostrarte un pasaje de la Biblia donde fue Dios quien creó todo, toda la naturaleza. Dice, ve, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra nos enseña que Dios es el soberano de todo el mundo. Él creó los cielos, la tierra,
la luz, todo lo que vemos Él lo ha creado. ¿Cómo puedes decir que Dios no existe? ¿Cómo sabes que Dios ha creado? No, basta mirar. Los científicos, bueno, yo vi un video que dice que los científicos, que o sea, salimos de la evolución, ¿no? Que fue del mono y de eso. ¿Y dónde está Dios? O sea, eso no, o sea, para mí Dios no existe, simplemente era la evolución y así empezó a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, la evolución dice que todo empezó por una explosión. Pero ¿cómo explicas tú que una explosión puede crear algo tan maravilloso, tan ordenado? ¿No pues crees que es algo? El hombre no ha sido Dios. Bueno, Cristian, mejor me voy, no quiero estar escuchando. Es que además ahí es un libro que cualquiera escribe, eso no, y para mí no existe. La verdad, has cambiado mucho, eras un buen chico, nos llevábamos bien, íbamos a pasear y mira cómo has cambiado. Bueno, solo te digo que Dios me espero acá. Chao. Dios existe. Cristo te ama, amiga. Señor, ten misericordia de mi amiga. Mira que ella no te conoce. Como cuando yo no te conocía, Señor, tuviste misericordia de mí. Ten misericordia de ella, toca su corazón y revélate su vida, Señor. Voy a ir a predicarle la palabra de Dios a este joven. Señorita. Hola joven, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo a hablarle de la palabra de nuestro Dios. ¿Puede escucharme un momento? Estoy trabajando, pero un rato sería. Ya, mucho mejor. ¿Está bien aquí o nos sentamos por allá? Está bien, nos podemos sentar ahí. Ya. Bueno, joven, le he venido a hablar acerca de Cristo. La palabra de Dios dice, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo, que se llama Jesús, mandó a la tierra para que venga por nosotros para salvar, para que pueda morir en la cruz del Calvario. A su Hijo que tanto amaba, el único Hijo que tenía, mandó Dios a esta tierra. Y Él murió, Él se hizo pasar por un pecador, Él era santo, se hizo pasar por un pecador para morir por nosotros. Por amor a ti, por amor a mí. Y por esa gracia del Señor, nosotros tenemos toda la misericordia de nuestro Padre. Señorita, pero ¿por qué si Dios es amor, si Dios murió por nosotros, por qué hay muchas personas que pecan y por qué Dios no les hace volver al camino de la verdad? Es que, como dice, ¿no? La palabra también dice que Dios no puede obligar. O sea, no obliga, es tu decisión. Tu decisión es seguir a Cristo o apartarte de Él, y por eso la humanidad sufre a causa de sus malas decisiones que toma en el camino. Dios no te va a poner, no dice, no, hijo, me sirves o te mato, no. Sino que la gracia de Dios espera que esa persona cambie su corazón. Entonces, eso es lo que Dios es, la misericordia de nuestro Padre. Señorita, pero yo recién soy joven y a mí me gusta la plata. Me gustan las chicas que están en las calles. Y cambiar ahorita no todavía. Más bien, cuando estoy viejo todavía me pienso entregar algo así. Pero joven, la palabra en Eclesiastés nos dice, ¿no? Eclesiastés 1, verso 2, dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que tú tienes, el dinero, las chicas, todo son vanidades. Todo son vanidades, porque la palabra nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero como ciegos, la humanidad camina en su vanidad, todo lo que tiene, lo que quiere, lo consigue con el dinero, dice, ¿no? Pero
La palabra lo dice, todos son vanidades. Todos son vanidades. ¿Pero tú crees que puedo cambiar hoy mismo, de hoy a la mañana? Pues así dice en Eclesiastés 12:1. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Te dejo esta palabra para que tú puedas meditarlo y así puedas entenderlo. Te dejo, joven, y quiero que te arrepientas a tiempo porque estamos en los tiempos finales. Cristo ya viene pronto. No quisiera que tu alma se perdiera. Voy a meditar la palabra. Dios te bendiga, joven. Mañana vendría a visitarte. Ya. Ya, bendiciones. Gracias. Voy a meditar un rato. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué querrá decir esta palabra? No me explicó bien la señorita. Mejor me voy a trabajar. Pero como que me hizo reflexionar un poco. Me gustaría que me hablen un poco más. Ay, Juan, ven, Juan, siéntate acá, que hablar, a que hablar. ¿De qué vamos a hablar de esas cosas? Cuando entras de esas cosas, dice que, ay, tienes que estar ahí. Hay que disfrutar de la vida, ¿no? ¿Qué dices? Hay que disfrutar de la vida. Juan, ¿qué te parece si te invito en la noche a ir a la discoteca? Vamos a ir con mis amigas. ¿Sí te pago la entrada? ¿Te parece? ¿En verdad? Pero ajá. No sé. Creo que... Ay, tienes que decir que sí. Hay que disfrutar de la vida. Estamos jóvenes. Y de ahí nos vamos a un hotel a divertirnos. ¿Qué te parece? ¿Pero qué podríamos hacer en un hotel? Divertirnos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hacer lo que a mí me gusta. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Pero qué te gusta a ti? Ahorita es temprano, ¿por qué no vamos a la piscina? Pero tengo muchas cosas que hacer. No sé. Trabajando. Sí, Juan, vamos. Pero mira, tengo bastantes cosas que hacer y tú me dices que nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir en la piscina, nos vamos a meter. No, encima no tengo plata, ¿cómo tú me vas a invitar a mí? Ya, yo te pago. No, tengo que trabajar y luego no importa, yo te pongo. No seas así, Juan. No, más bien tú no me vayas, porque tengo que hacer muchas cosas. Bueno, Juan, de lo que te pierdes. Sido. Hola. ¿Qué tal, Dalila? Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A los años. Y aquí paseando mis carneros, como sí. Lo ves. Hermosos estos carneros. ¿Qué tal, Dalila? ¿Qué fue con Gerson? ¿Tu novia, no? Ya fue Gerson, ya no estoy con Gerson. ¿Por qué fue? No, es que... fue así de casualidad, pero ya no estamos. Ya terminé. Sí, ¿estás soltero? Claro, toda la vida. ¿Sí? Sí. ¿Y sigues yendo en la iglesia? Ah, por veces, pues.
a veces también me relajo. ¿Y el Gerson? ¿Gerson? ¿Y por qué me preguntas por Gerson? No, solamente pura casualidad. Sí, a veces también va, a veces ni la encuentro. Sí, igual, sí es la vida. Podría ser mi enamorado, porque me gustas mucho. ¿Pero de verdad termina con Gerson? Sí, ya terminé, ya es historia. Vamos a un lugar, tengo un lugar preparado para nosotros. Para hacer las cosas que queremos. Pero mis ovejas. Ya déjalo, van a estar bien. Vamos. Ya vamos. Que me hablaste la palabra me impactó el corazón y quiero seguir a Dios conforme la palabra dice. Quiero borrar todos mis pecados, lo que hice antes. Qué bueno, hermano. Bienvenido seas, hermano, a la casa del Señor, porque en la casa de mi padre hay mucho lugar para todos los que quieran seguir a Dios. Y aquí damos con todos mis hermanos la bienvenida. Y bienvenido seas, vamos a ir al pastor para que te puedas entregar. Está bien, hermana. Está bien, hermano. Está bien. Hijos míos, ¿cómo están? Pastor, Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo es, dijiste? Hijo. Aquí está el hermano que se quiere entregar al Señor. Bien, pase, por favor, hermanito. Hoy es tu día. Pasa, pasa. Quiere entregar su vida al Señor. Está arrepentido. Sí, pastor. Yo soy Juan. Mucho gusto, pastor. Johanán, muy bien, hijo. Es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. No te vas a arrepentir. Bien, muchachos, formamos un círculo
para poder orar por él. Por favor, Juan, ponte de rodillas, vamos a orar para que puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Ya, muchachos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestras cabezas y levantar las manos en señal de reverencia. Vamos a orar al Señor. Padre mío, todopoderoso, me acerco a tu presencia, Señor, en este día. Gracias, Padre, por darme una oportunidad de respirar, por darme una oportunidad de comunicarme contigo, Señor. Te doy gracias, Padre, y me siento gozoso por haber traído a Juan a este lugar. Padre Santo, yo quiero orar por él. Quiero que mi oración sea escuchada y también quiero que su oración, Señor, sea escuchada. Padre Santo Todopoderoso, ahora, Señor, derrama tu bendición sobre este varón, porque él ha venido a buscarte y tu palabra dice: todo aquel que toca la puerta, yo le abriré, dice tu palabra, porque solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Padre mío, gracias te doy. Juan, vas a repetir esta palabra conmigo. Mi Dios amado, Padre Santo, vengo a tu presencia. Yo creo en Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado por nosotros, los pecadores. Señor, recibe mi vida, te la entrego, recíbeme, quiero ser hijo tuyo. Padre mío, aquí estoy, aquí está mi vida. Gracias, Señor. Vamos orando, hijo. Gracias, Padre mío, porque esta vida ahora, Señor, se ha entregado a ti, mi Dios amado. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias te doy, Padre Eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, vamos a glorificar al Señor. Juan, por favor, hijo, levanta tus manos. Vamos a glorificar al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Damos palmas a nuestra obra! Bien, vamos a acomodarnos para poder hablar acerca de la palabra del Señor. Juan, por favor, levántate, hijo. Toma asiento, ven. Podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante, amén. Todos, por favor, le ayudan a Juancito, el hermano nuevo, por favor, que recién acaba de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Todos lo encontraron, hermanos? Sí. Muy bien, jóvenes, también tienen Biblias virtuales, excelente. Me parece muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Amén. Bien, hermanos, ya que lo tenemos todos, voy a lecturar la bendita palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Bien, jóvenes, la palabra acá nos está hablando acerca de la venida del Señor. Amén. La palabra dice que el Señor ha de venir y nosotros los que vivimos, o los que si en su misericordia, en su gracia, aún estamos vivos cuando Él venga, no le vamos a preceder. Aquellos que están durmiendo ahora, aquellos que han muerto en Cristo Jesús, van a resucitar y van a ir con Él. Amén. Y luego nosotros, los que vivimos en santidad, iremos con Él. Amén, jóvenes. Amén. Por eso debemos vivir en santidad. Debemos cuidarnos, apartarnos de la fornicación, apartarnos de toda lujuria, buscar al Señor,
llevar una vida como a Él le agrada. De otra forma no podremos irnos con Él. Debemos usar la base de la cruz, la sangre del Cordero, para poder limpiar nuestras vidas, confesar todo pecado a Él. Amén. Solamente así podremos ir al encuentro con nuestro Señor en los aires. Amén, jóvenes. Amén. Ustedes tienen que orar, tienen que meditar en eso, porque de otra forma no podremos irnos. Nos vamos a quedar. Mira los tiempos en los cuales estamos viviendo ahora. Lo que está sucediendo allá en Israel. Sabemos, hemos estudiado que Israel está en la profecía. Los tiempos de la venida del Señor está cerca. Y Él ha de venir. Y debemos prepararnos mucho más en estos momentos. En estos días con más fuerza. Debemos dejar el pecado. Debemos dejar toda vanagloria. Debemos renunciarnos a nosotros mismos. Apartarnos de toda inmundicia para irnos con el Señor en los aires. Porque Él ha de venir con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, dice. Pero por supuesto, solo aquellos que están preparados podremos oír aquella trompeta. Y nuestras almas se irán con Él en los aires. Dios mío, no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado? Señor, te prometo orar, llévame. Perdóname, Señor, me has dejado. Señor, me orar, no me dejado, no tengo un rostro, llévame contigo. Señor, ya no vamos a futuro. Caer en fornicación. Por tu culpa me he quedado. Ya debería estar allá arriba en el cielo disfrutando aún de mi padre. Yo no tengo nada de culpa. Yo no tengo nada. Tú me has hecho caer. Estás loco. Estás loco. Adiós. Señor, llévame contigo. ¿Por qué me has dejado? Palabra dice, cuando todas esas cosas ocurrieran, huye al monte. Persecución, se enfrentan a esta amenaza del extremismo islámico. En 2015, el ISIS decapitó en esta playa de Libia a 21 cristianos coptos. Desde el Vaticano son claros sobre la situación. La persecución de los cristianos, lamentablemente, es una realidad. ¡Moisés! Hermano Luis. ¿Qué haces aquí? Aquí me estoy escondiendo. ¡Vámonos de este lugar! Están viniendo el ejército y me están persiguiendo. ¿A dónde vamos a ir, hermano? Vamos a los lugares donde nadie nos puede encontrar. Esos lugares donde nadie puede llegar, hermano. Apúrate, hermano Moisés. Thank you.
estarán. Sí. Los señores. Seguiré buscándolos. Mejor vamos allá, más allá con ellos. Es un lugar un poco muy seguro. Sí, sí. Ojalá que no nos encuentren. Hermano Luis, ¿has traído la Biblia? La Biblia la dejé. No sé dónde la perdí. Caminan. Y es bastante tarde. Bueno, parece que más allá hay señales. Hay movimiento.
Puede ser que están viniendo los varios. Creo que ya no hay nada. Que tú nos has seguido por algo. Sé que tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único salvador. Aún es el tiempo. ¿Estás dispuesto de recibir al Señor Jesús como tu único salvador? Sí. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar, hermano Luis. Dios maravilloso, venimos ante ti, que tu hija quiere aún arrepentirse, está dispuesto, recíbele Dios, Dalila, dile, Cristo, te reconozco como mi único salvador, recibe Dios maravilloso. El Señor dice que huyan a los lugares más lejanos. Tenemos que buscar un lugar seguro, porque aún la marca de la bestia van a intentar que nos marquemos, pero si nos marquemos es como si estamos rechazando al Señor Jesucristo. Ya no va a haber perdón. Tenemos que huir a un lugar más seguro. Oh, ya se está haciendo de tarde. Hay que estar siempre con cuidado. No tenemos que dejarnos hacer. Señor, se fueron. Hay que salir. Vámonos a otro lugar para pasar la noche. Vamos. Un momento. Acá hay una sombra. Uy, ay, ay. Ese trabajo de perseguir a los rebeldes parece divertido. He visto una chica por ahí. Voy a hacer lo que quiero. Espero que los pueda encontrar. Voy a hacer que nieguen a su Dios, que se pongan el microchip y adoren al único Dios del mundo, al gobernante del mundo entero.
¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Las manos arriba! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Perro! ¡Más arriba! ¿Por qué están escapando? ¿Por qué están escapando? ¡Vamos! ¡Agachen la mirada! ¡Agachen la mirada! ¿Por qué están escapando? ¡Habla! ¿Por qué estás acá? ¡Habla! ¡Antes que te mate! Creo en Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? El único Dios es el Dios que está gobernando este mundo ahora. El Dios de todo el mundo. El Dios que me va a llevar un día. Perros, van a morir. ¿Ustedes creen en un Dios? ¿Dónde está ese Dios? Él está en el trono ahí. ¿Por qué les llevaría a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué no se resignan de ese Dios? ¡Hablen! Que le hemos fallado, pues creemos que segunda vez va a venir por él. Les voy a dar una oportunidad. Aquellos que adoren a su Dios de rodillas van a morir para que se vayan con su Dios. Pero aquellos que renuncian a su Dios quedan separados. Voy a contar tres. 1, 2, 3. Dios, nunca te voy a dejar. Perros, primero morir. Va a morir por su Dios. No, la muerte. Y tú, renuncias a tu Dios. Renuncias a tu Dios. Sí. Renuncias a tu Dios. Sí. Dios. Sí. Ahí nomás. Tírate al suelo. Ustedes. Ustedes. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Van a morir. Renuncian a su Dios. Renuncian a su Dios. No, nunca lo haré. Prefiero la muerte. Que me gane a Dios. Voy a contar 10. Voy a contar 10. Desaparezcan. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. No has negado a tu Dios. No tienes convicción. No crees en tu Dios. No me mates, por favor. No me mates. No Dios me mates, quiere por favor. A personas con convicción. No me mates, por favor. El gobierno mundial no quiere cobardes, traidores. Párate. ¡Párate! ¡Párate! ¡Camina! ¡Camina! ¡Alto ahí! ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! ¡Mira ese hueco! ¡Mira! ¡Mira ese hueco! ¡Mira ese hueco! ¡Mira ese hueco! ¡Ese va a ser tu tumba! ¡Por cobarde! Por no tener convicción de tu Dios. Eres un perro. Ahora las aves van a comer tu cuerpo. Ahora voy a seguir a esos dos. No deben estar lejos. Deben estar cerca. Gracias.
Dios mismo nos cuide el lazo del enemigo. Dios maravilloso, conoces aún, sabes nuestras vidas, sabes muy lo que estamos pasando. Tú mismo cuídanos, líbranos aún del enemigo. Cuídanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Esta noche queremos que tus ángeles nos cuiden. Gracias a ti. Amén. Esta noche de vida tenemos que dormirnos aquí, ¿no? No hay otro lugar. ¿Tienes frío? Sí, mucho. Abrígate con esto. Mamá y yo puedo soportar este viaje. Moisés. Moisés. Ya amaneció. Sí, tranquila. Vamos, hay que escapar. Nos van a encontrar. Vamos. ¿Hasta cuándo vamos a escapar? Hasta que sea. De que Dios nos diga, hasta ahí nomás. Tengo hambre. Daniela, yo
¡Párense! ¡Manos arriba! ¡Párense con las manos arriba! ¡Párense! ¡Párense con las manos arriba! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Caminen! ¡Caminen! Sabes que este día será el último día que tus ojos miren. Dios. Pero primero me voy a divertir con tu mujer. No me vayas. ¡Haces la mano! ¡Cállese! Hacerme de ese patio. ¡No se te ocurra moverte! ¡No! ¡Ay, no! ¡Dura, eres dura! ¡Niega tu Dios! ¡No! ¡Prefiero la muerte! ¡Vas a morir! ¡Por pedazos! ¡Niega tu Dios! ¡No escalaré! ¡Niega tu Dios! ¡No! ¡Niega tu Dios! ¡No escalaré! ¿Quieres perder un dedo? ¿Quieres perder una mano? ¡Niega tu Dios! Ah, no quieres. Entonces te seguiré disparando ahora. Para que no puedas caminar. Para que no puedas hacer nada. ¡Viva tu Dios! 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 Vas a perder la otra mano. ¡Viva tu Dios! ¡Viva tu Dios! ¡Llega tu Dios! ¡Llega tu Dios! ¡Te va a dar una oportunidad! ¡Llega tu Dios! Bueno, voy a empezar con tus pies entonces. ¡Llega tu Dios! ¡Párate! 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 Segundos para que escapes. 1, 2, 3, 4. Niega tu Dios. Te has herido las manos, te has herido el pie. Ahora te iré el otro pie. Niega tu Dios. Niega tu Dios. ¿Aún así vas a persistir? ¡Niega tu Dios! ¡Niega tu Dios! ¿No quieres negar a tu Dios? ¿No quieres negar a tu Dios? ¡Niega tu Dios! ¡Niega tu Dios! Voy a hacer algo peor contigo. Ah!
Dios. Niega a tu Dios. Niega a tu Dios. Niega a tu Dios. A tu Dios. Niega a tu Dios. Sufre. Te voy a dejar sufriendo mientras me divierto con tu mujer. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Si terminaste de ver este video, a pesar de las advertencias, quiero hablarte un poco de este video. Este video fue hecho gracias a la palabra del Señor. Y para la gloria y la honra del Todopoderoso, para hacer entender lo que va a venir, porque este video habla del pasado, del presente y del futuro. Del pasado, una vida normal, una vida cualquiera, que muchas personas llevan doble vida. En lo presente es que viene enfermedades, las señales se van cumpliendo paso a paso. Y en lo futuro vendrá el rapto y la persecución a la iglesia. Aquellas personas tibias que se quedaron, la única forma que entrarán al reino de los cielos es muriendo decapitado. El video que tratamos de hacer entenderte no es nada, porque en aquel día será aún peor lo que va a venir. Peor de lo que ves en este video. Peor será el sufrimiento al triple, al cuádruple, aún más. En este día te doy gracias por ver el video a ti que estás escuchando. Espero que reflexiones y vuélvete a los caminos de Dios antes que sea tarde. Vuélvete a Dios. Aquí te presento
detrás de cámaras como grabamos la película. Dios te bendiga. Estamos detrás de cámaras. 3, 2, 1, acción. No, para eso. Ay, pobre pistola destrozada, sale de nuevo. Uno. Dios salude. Escucha tu voz, Pioja. ¿Ah? Detrás de cámaras, muchachos, saluden. El muerto viviente. Piedra. El lugar de la escena. Llevo la salsa. Muchachos, chupanse la de izquierda. Johan, si que te ves la va, pues. Guau, hasta el otro terminamos.